Hola a todas, todos y todes que nos sintonizan en este quinto día del Festival Internacional Inmersiva en su edición número 3. Estamos muy contentos de presentar esta charla muy especial con Julieta Gil, Cristóbal Zea de Antes del Olvido y Valentina Montero de la plataforma Arte y Medios. Estos dos últimos personajes de Chile y tres personajes que admiramos profundamente, tanto a nivel personal como desde el Centro de Cultura Digital, y que ya les presentaré a continuación. Y uno de los platos principales de esta tercera emisión del festival, me gustaría comentar que es precisamente este foro, esta serie de charlas que hemos titulado Genealogías Latinoamericanas, y para lo cual quiero compartirles un breve texto que escribimos a propósito del foro. Desde la coordenada histórica que compartimos, los nodos y distintos agentes de la región latinoamericana hemos consolidado una mirada específica, caracterizada por un acercamiento y apropiación particulares de las tecnologías. Resulta importante, por eso, saber en qué medida dicha cartografía representa un piso común para la experimentación en la inmersión y cómo se dibuja la salida heterogénea y la propuesta de rutas singulares para contar historias y habitar el mundo. Hay en los pensamientos del sur y del centro una impronta única de atención, escucha y de necesidad por repensar los flujos de información y la aliación entre medios y plataformas. Las maneras en que colaboramos, prototipamos y socializamos el conocimiento dan pie a una parrilla de experiencias, proyectos e iniciativas atravesadas todas ellas por nuestras formas de organización y de convivencia. Practicamos diferentes vías de hacer política mediante la creación como contrapeso hacia las crisis sociales, así como para dar contorno a las realidades que deseamos. Y dentro de este foro, tenemos el gusto de presentar hoy la charla Memoria Digital, Patrimonio y Resistencia, con tres agentes cuya práctica e investigación se sitúa precisamente en los bordes de aquello que todavía consideramos memoria o hacia dónde se abren distintos métodos de representación sobre la historia que estamos creando en colectivo. Primero, contamos con Julieta Gil, a Julieta, a una artista bastante conocida y cuya obra hemos tenido la oportunidad de conocer cerca, que la hemos expuesto también y que siempre mantiene el acento en aquello que llamamos historia, en cuál es la relación que tenemos con las instituciones o cuál es la relación que tenemos desde la organización colectiva para reescribir precisamente esa historia. Entonces, me gustaría leer la semblanza de Julieta. Julieta Gil vive y trabaja en la Ciudad de México. Su práctica artística oscila entre el espacio físico y virtual como una simultaneidad de realidades que se aglomeran de maneras complejas y multidimensionales. En sus obras aborda temas de feminismo, tecnologías subversivas, memoria y ficción. A partir de la digitalización de la experiencia matérica, de la existencia matérica, explora la posibilidad de resignificar, reimaginar y reformar nuestro entendimiento de lo que representan las instituciones, el patrimonio cultural y, en concreto, los monumentos y escultura públicos. Es maestra en arte y nuevos medios por la Universidad de California en Los Ángeles y arquitecta por la Universidad Iberoamericana. En 2020 recibió el Lumen Gold Award de Arte y Tecnología, máximo reconocimiento del concurso internacional de Lumen Prize de Reino Unido. Asimismo, fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y ha expuesto en diversos espacios, desde el Anchorage Museum en Estados Unidos, Future Gallery en CDMX y Berlín, y en distintos espacios a lo largo del mundo de la Ciudad de México. Muchas gracias, Julieta, por aceptar la invitación. Por otro lado, tenemos a Cristóbal Zea, que forma parte de un colectivo que nos ha llamado bastante la atención y con cuya existencia dimos de una manera muy fortuita y que celebramos haber encontrado con lo que hace Antes del Olvido, ¿no? Entonces, para introducir a Cristóbal, me gustaría decir que es un artista y educador cuyo trabajo se enfoca en las relaciones entre tecnología, afecto e historia. Nacido en Santiago,
Su práctica también híbrida la animación 3D con disciplinas como la escultura, performance y archivos videográficos, para producir instalaciones que aluden a las muchas veces inconsolable distancia entre relato público y vida privada. Su obra ha sido exhibida internacionalmente en screenings y exposiciones tanto individuales como colectivas, y entre las distinciones que ha recibido su trabajo destacan la beca Fulbright de Magister, los fondos Cultura desde 2010 y 2016, Premio Creación y Cultura, beca RISD Bridge Prize Research Grant, además de la beca Cervecerías Unidas y el primer premio del concurso MAVI Arte Joven. Ha sido profesor en la Universidad de Nueva York, la Escuela de Diseño de Rhode Island y actualmente en la Escuela de Arte UC, donde dicta cursos de animación experimental, artes mediales y participa entusiastamente del colectivo Antes del Olvido, un archivo 3D, talleres y performances co-creativas sobre la primavera chilena del 2019. Muchas gracias, Cristóbal, por estar acá con nosotros. Y tenemos el gusto de contar con Valentina Montero, que si bien estas prácticas nos están todo el tiempo empujando a pensar la manera en que la situamos entre distintos medios y plataformas, y en que nos situamos precisamente nosotros como espectadores, como consumidores y como co-creadores, una de las plataformas más importantes que precisamente ponen el dedo en el renglón sobre cómo estamos repensando estos procesos curatoriales, cómo estamos repensando estos procesos de conceptualización, de categorización, de discusión y de taxonomía o de bautizo de estas nuevas prácticas y proyectos que no son nuevas, pero sí que dialogan de distintas maneras con nuestro presente, es la plataforma Arte y Medios, que precisamente lleva a Valentina Montero, y a quien me gustaría introducir diciendo que es curadora, investigadora y docente especializada en los cruces entre arte, ciencia y tecnología, doctora por la Universidad de Barcelona, línea de imagen digital, y Valentina ha trabajado en España, Brasil, Ecuador, Uruguay, y actualmente es profesora del Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile y del Magíster de Investigación y Creación de la Imagen de la Universidad Finisterrae. Es directora, como ya mencionábamos, de plataforma Arte y Medios e investigadora postdoctoral Anit von der Sydt. Y tendremos el honor de que esté moderando este panel. Bueno, les dejo. Yo seguiré por acá tras bambalinas viendo la conversación. Y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, César. Estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco mucho esta invitación del Centro de Cultura Digital de México, un lugar fascinante, envidiable, la verdad, para quienes estamos desde este lugar donde todavía las artes mediales o esta etiqueta que es medio a veces no muy clara para muchos, sigue siendo como un espacio de duda, ¿no? De qué es lo que significa realmente las artes mediales, cuando en realidad una conversación que hemos tenido con muchos artistas es un nombre provisorio que le estamos dando a la tendencia que tienen naturalmente las prácticas artísticas a vincularse con los medios que le tocan en su tiempo. Entonces estoy muy contenta por esta invitación y sobre todo por el tema que me convoca mucho, porque por lo menos en mi práctica de investigación, el tema de la memoria ha sido un tema bastante recurrente, o sea, pensar cómo estamos utilizando las nuevas tecnologías para hacer una representación de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, que creo que es justamente a eso es lo que apunta esta charla, o sea, cómo nos hacemos cargo de todos estos acontecimientos que no son solamente de América Latina, sino que también en otros lugares, y quizás esta pregunta sobre la especificidad de las prácticas artísticas en América Latina, en el fondo se da por una cosa histórica, ¿no? Como que América Latina se inventa como un imaginario utópico también, y quizás sería esa la única real diferencia con el resto del mundo, donde siempre tendría que estarse propugnando por un cambio, por un cuestionamiento de los paradigmas que se han instalado. Entonces, creo que es súper importante este tema, sobre todo pensando también en la coyuntura, en todos los movimientos sociales que han estallado. Es así justamente como se conocía esta primavera, como la nombraron recién, esta primavera chilena,
fue un estallido, pero también se habló de un despertar. Yo creo que me quedo, como que la palabra despertar quedó en segundo plano. Yo me quedo más bien con la palabra, o sea, más que estallido, me quedo con la palabra despertar, como esta idea de despertar de una siesta, a veces una siesta cómoda, de un letargo, donde se pensaba que quizás que los movimientos sociales y sus luchas eran una cuestión como medio de modé, una cuestión medio anticuada. Y en ese despertar yo creo que ha obligado también a los artistas a pensar el rol que tienen en los procesos sociales. Entonces creo que va a ser una oportunidad súper interesante para conversar todos esos temas a la luz justamente de las nuevas tecnologías y cómo los artistas se han apropiado de estas tecnologías para poder canalizar estas demandas o estos cuestionamientos que han atravesado históricamente la historia del arte, pero que ahora parecen mucho más urgentes. Y bueno, para comenzar este encuentro, primero será Julieta quien nos presente sus trabajos, luego seguirá Cristóbal y ahí luego abriremos la conversación para ir anclando, para ir cuestionando algunas de las cosas que están trabajando ellos. Así que, Julieta, por favor, muchas gracias. Hola a todos y todas y todes. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Y pues me da mucho gusto poder estar aquí teniendo esta conversación. Y bueno, para empezar, quisiera compartir mi pantalla y presentarles el proyecto de Nuestra Victoria, del cual es el que me gustaría como platicar un poco. Para poder dar una idea de lo que es pues un poco mi investigación y práctica artística. Y bueno, para dar un poco de contexto, este proyecto surgió a raíz de protestas que ocurrieron en agosto del 2019 en la Ciudad de México, en contra de la violencia sistémica que ocurre en este país. Y pues a raíz de estas protestas, varios grupos de colectivos feministas y mujeres tomaron este espacio, que es uno de los monumentos más simbólicos e importantes de nuestro país. Que es la Victoria Alada, o mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Después de ser tomado, un día después, o pocas horas después, de hecho, el monumento fue bardeado y fue tapado. Entonces, en realidad, muy pocas personas pudieron ver este monumento en un estado de pues, ocupación por la sociedad civil. Y bueno, esto me incluía a mí. Yo no pude verlo, sin embargo, tenía muchas ganas de, porque creo que fue la primera vez donde realmente me sentía representada por un monumento. Y bueno, unas semanas después, de hecho con mucho apoyo por parte del Centro de Cultura Digital, tuve la oportunidad de entrar junto con otros colectivos de fotógrafas y artistas, mujeres, a hacer un registro. Y al poder hacer este registro, a mí me interesaba mucho poder hacerlo con un proceso que se llama fotogrametría, con el cual pues, puedes obtener en 3D, a través de múltiples fotografías, un modelo de un objeto físico. Y bueno, este es un poco como el resultado de esta obra, la cual ha tenido varias salidas, pero pues, todo el proceso de trabajo ha sido como un proceso de poder pensar mucho, pues por un lado como cómo podemos hacer memoria, ¿no? Y cómo podemos también ir en contra de la censura, ¿no? El hecho de que nadie haya podido ver un monumento que está finalmente siendo ocupado por su sociedad civil es como una forma de callar nuestra voz una vez más, ¿no? Y sobre todo, pues por el tema que toca y la razón por la cual fue tomado.
es justamente eso, ¿no? Es justamente como esta como, pues, actitud de ignorar reclamos que se están pidiendo por la violencia sistémica que se vive aquí. Y de alguna manera esto es como una intención de poder retomar algo que nos pertenece y que nos fue tapado y nos fue quitado. Creo que muchas de mis intenciones en hacer este registro fue como tener muy presente el hecho de que esta es una obra colectiva. Es una obra que, si bien yo tuve la oportunidad de hacer este registro y de como tomarlo y a lo mejor y pensar en maneras de resignificarlo, es una obra hecha por muchas. Y para mí eso ha sido como muy importante en este proceso. Estoy como mostrando algunas de las salidas. Este es un video que es una instalación de dos pantallas en donde pues va girando el monumento, va girando en 360 grados. Otra de las intenciones fue también como tomar, abrazar mis limitaciones y utilizarlas para fortalecer conceptualmente el proyecto. Entonces, una de las razones por las cuales no aparece la columna ni la Victoria Alada en el monumento es porque a mí me interesó mucho más enfocarme en todo lo que sucedía en el basamento, ya que el basamento es realmente como la escala con la cual nos podemos relacionar como humanos, ¿no? Y es en donde sucedió todo, en donde se encuentran estas pintas y estos reclamos de justicia. Y entonces, a la vez, como el aprovechar, el tomar en cuenta mis limitaciones, perdón, y saber que a lo mejor no podría tener un scan perfecto de todo el monumento, decidí mejor como cortarlo y hacer esto como una especie de gesto, ¿no? Otra de las salidas han sido carteles que reparto y regalo para como utilizar en distintas protestas feministas. Y pues este es con la idea de devolver el monumento al espacio público, que es donde originalmente se creó. Entonces, he estado también haciendo algunos registros de estos carteles después de ser plasmados, ¿no? Y otra vez como a veces intentar borrarlos o intentar quitarlos, ¿no? Y al final como que me interesa este proceso un poco recursivo de seguir haciendo este registro en donde como que se siguen viendo estos intentos de borrar una realidad. Creo que por ahora creo que puedo como terminar de presentar y ya más adelante en la conversación podré continuar con platicar del proyecto. A ver si Cristóbal sigue ahí mostrándonos también su proyecto que se conecta totalmente con el trabajo de Julieta. Acá estoy. ¿Parto el tiro? Sí. Ya. Bueno, yo voy a compartir pantalla también. Deja abrir, soy más o menos nuevo en el Skype, no lo ocupaba hace bastante tiempo. Pero voy a compartir la pantalla acá. Ahí debería estar compartiéndose. Súper. Ya. Bueno, primero me gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que han apoyado esto, porque ha sido un trabajo bien colectivo sacarlo adelante. Particularmente la Dirección de Artes y Cultura de la Universidad Católica de Chile y a Miriam Singer, que apoyaron un desvío de fondos de un proyecto, porque era demasiado urgente este proyecto. Entonces,
nos evitaron un montón de problemas. Al Museo de Artes Visuales, a Oficina Meteoro, al Centro Nacional de Arte Cerrillos, al Centro Cultural de España, al Museo de Memoria y los Derechos Humanos, a ECFRASIS y al Festival Byte Footage en Argentina. ¿De dónde salió ADO? Antes del olvido, principalmente salió de compartir lo que sabíamos como artistas. A mí me interesaba trabajar con fotogrametría antes, a otras personas que participan en ADO como Felipe Baeza, también Felipe es profesor de la universidad, y lo que pasó con el estallido social es que básicamente se cancelaron las clases, se canceló la universidad. Y antes del olvido fue una manera de poder participar de este fenómeno de otro modo, digamos más creativo, probar la posibilidad de ver si es que los procesos educativos y de creación artística podían ser activados en este contexto de protesta social. Entonces nos propusimos, al principio yo y Felipe Baeza, compartir la técnica de fotogrametría como a partir de lo que explicaba Julieta, de sacar múltiples fotos de un mismo objeto para generar un modelo tridimensional, por un problema técnico, de que era que el grado de alteración del tejido urbano y monumentos en Chile en general fue tan extendido que excedía cualquier capacidad de capturarlo, y al mismo tiempo la posibilidad de que fuese borrado de un día a otro hacía súper urgente enfrentar esto como un problema logístico. Una sola persona haciendo fotogrametría de todo lo que estaba pasando en Chile era imposible, entonces la única manera de hacerlo era compartir la técnica. Y acá estoy compartiendo esto, esta frase, que fue una frase como símbolo en Chile durante la octubre del año pasado, que entiendo que tiene su origen en México, ¿no? Porque Jacinta Francisco Marcial fue arrestada por un delito que no cometió y encarcelada con total impunidad, y en este discurso que hizo el 2017 con Estela, su hija, haciendo este discurso que finalizaba diciendo hasta que la dignidad sea costumbre. Y este discurso se acopló a Chile. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esto, y en relación con lo de antes del olvido y la creación artística, era que pensamos mucho en esta frase, que costumbre es hábito, que hábito es una acción que se repite hasta que se vuelve invisible, y que lo importante aquí es pensar qué tipos de hábitos de creación artística pueden surgir a partir de este contexto que estalló en Chile en el año pasado, pero que ahora parece que se ha extendido bastante. En el fondo, encontrar otras formas de creación. Acá tenemos algunas fotos de hasta que la dignidad sea costumbre en Chile. Y graffiti, como pueden ver, está bastante extendido. Entonces, culturalmente, ¿qué significa esto? ¿Y qué pasó? Digamos, ¿cuál fue uno de los primeros borroneos, digamos? Esta imagen que ven acá, muy aburrida, es una, aunque no lo crean, este era un museo, ¿ya? Este es el Museo de los Tajamares. Es un museo que estaba en un proceso de remodelación y que fue tomado y rayado, se llenó de consignas, y que una mañana, sin previo aviso, amaneció tapado, ¿ya? Lo enterraron. Y gracias a haber activado este proceso de talleres, teníamos fotografías de lo que pudimos armar una fotogrametría de lo que era este museo justo antes de que fuese tapado. Hasta el día de hoy sigue tapado. Entonces ahí está el levantamiento, digamos. ¿Cuáles son, digamos, algunas líneas de acción que pasaron que han sucedido con Antes del Olvido, digamos creativamente? Algunas líneas, o sea, las líneas las podría definir más o menos en tres, ¿no? Que son diluir la línea que separa educación de creación. A mí me gusta mucho eso que dice Luis Karnitzer, de que la Escuela de Arte Universitaria destruye la capacidad creativa. Y no me gusta que pase eso. Entonces, diluir la línea entre educación y creación me parece que es importante. Probar otros modos de autoría. Me reía con alguien hace un tiempo de que una de las cosas complicadas del estallido social es que había un instinto natural por ciertos hábitos de creación basados en autoría, en tratar de hacer la imagen que congela esto, pero no tenemos capacidad para saber la extensión del evento, entonces no tiene mucho sentido.
y también resolver el problema metodológico de capturar un momento histórico que está en evolución. Entonces ahí entra el tema de los talleres, que era una parte muy importante de esto. Realizar talleres anónimos, muy horizontales. Las claves de los talleres están abiertas hasta el día de hoy. La clave de todas las cosas es bananas 666. Desde la confianza, ¿ya? Y con la intención de generar un archivo común de trabajo. Talleres, y esto es muy importante, talleres donde se enseña a hacer talleres. Simplemente porque no teníamos la capacidad de hacer tantos talleres. Y esta es una frase que la recordé apenas empezaron a pasar estas cosas de esta novela de ciencia ficción de Ray Cummings, que dice: el tiempo es lo que evita que todo suceda a la vez. Lo que pasó con el estallido social tenía que ver con, a mi juicio, con entender un tipo de tiempo que ya no era el tiempo monolítico anterior o lineal. Y que tal vez el tema es que la idea de una cultura monolítica debía abrir paso a una cultura de la simultaneidad y la fluidez. Y sin tener este archivo de lo que había pasado, es difícil poder abrazar o atrapar este problema. Porque lo que pasó es que este momento, lo que sucedió en la primavera chilena, es que se extendió muchísimo. Entonces las cosas fueron pintadas, borradas y vueltas a pintar una y otra vez. Entonces era una especie de batalla estética. Acá les voy a compartir 4 fotogrametrías que hicimos de Plaza Dignidad, que fue lo más icónico de este momento. Hay aproximadamente 8 o 9, pero así, esta fue la primera fotogrametría que tenemos de noviembre del noviembre 12. Después, en noviembre 20, se veía así, porque esto fue una mañana, amaneció pintada de blanco. Otro día amaneció pintada blanco y verde con carteles de gracias a carabineros. Hay un gran problema de represión policial. Y luego amaneció en diciembre pintada negra. Entonces es una estatua, es un monumento que en el fondo se transformó en algo así como la performance más larga de la historia de Chile. Estuvo más o menos 3 meses cambiando todos los días. Esta no tengo la fecha actual, pero en el fondo hay muchísima información. Y acá les voy a compartir un movimiento. La idea de hacer estos registros en 3D también tiene que ver con generar la posibilidad de experimentar este tiempo de nuevo, más allá que un registro fotográfico. El 3D como medio tiene la particularidad que te permite rearmar la mirada. Volver a ver, darte el tiempo, en el fondo cuando se acaba el tiempo, como era en este minuto, es importante inventarlo, el tiempo. Entonces, armar el archivo y la memoria yo creo que tenía esa función, de inventar el tiempo para entender qué fue lo que pasó. Aparecieron monumentos efímeros, como este perro matapacos de Flores, que por naturaleza no podía durar. Habrá durado un par de días, después fue incendiado y qué sé yo, pero Rafael Gendelman le hizo un registro, y gracias a ese registro que hizo él, por haber asistido a uno de los talleres, tenemos ese monumento quedó. Después tenemos otros registros que llegaron de distintas partes del país, que eso fue lo más emocionante que pasó, porque partió de puras ganas, ¿no? Estos son fotogrametrías de Valparaíso. Estas son las animaciones creadas a partir de la fotogrametría, digamos. La resolución no es tan buena. Josefina Bushman, que también es parte del colectivo, decía que había algo bonito en esto, que era como inventar las ruinas del capitalismo, porque las ruinas hay que inventarlas. Y también algo que hacíamos mucho énfasis era que los talleres no fuesen hechos solamente en centros, y que lo que se registrase no fuesen solamente monumentos, sino también muchas cosas que a veces... muchos lugares de que no son considerados, digamos, tan importantes o tan centros. Entonces hay esquinas como estas. Pikachu fue un gran protagonista no sé por qué, pero fue muy importante Pikachu y Spider-Man en las protestas en Chile. Entonces era importante que quedaran estas cosas. Entonces finalmente, antes del olvido se expresó, tratamos de pensarlo como una plataforma co-creativa, que se expresase en una serie de talleres, como les explicaba anteriormente, como una plataforma donde compartir el resultado de estos talleres, tratar de pensar en construir algo desde la distancia, en una página web que todavía está en construcción, pero le falta poquito,
en donde que esta página diluyese la línea entre memorial archivo y obra artística colectiva, y por sobre todo un experimento sobre nuevas metodologías de educación y creación frente a circunstancias históricas que exceden las metodologías tradicionales de registro, archivo y creación. Entonces, lo primero que pensamos también fue la idea, voy a desglosar estos puntos, pero pensar en la posibilidad de un taller viral o un modelo de educación viral, donde lo importante es lo que los talleres producen más que la certificación, digamos. Y lo que producían es memoria y la experiencia de aprender. Este texto básicamente dice, no les voy a aburrir con el PowerPoint, pero hay ciertos juicios ahí que nos hicimos. El juicio de que era imposible realizar esta fotogrametría de forma individual. Y también el juicio de que los artistas tienen que hacer arte, obra, y que no es exclusivo, la creación artística no es exclusiva artista. Estas son algunas imágenes de los talleres que hicimos. Este fue un taller que hicimos en el Laboratorio Ciudadano de Independencia, La Paz. Este lo hizo Pamela Quinones, que asistió a uno de los primeros talleres. Entonces, después ella hizo su propio taller. Y acá hay una serie de otros talleres que hicimos. En total hemos tenido más de 800 personas que han participado de los talleres. En el Centro Cultural de España, en el Museo de Artes Visuales, en el Museo de la Memoria, en el Centro Cultural Kirchner, a través del Festival Bike Footage, etc. En Centex, muchos de esos talleres, algunos talleres, por ejemplo, yo he estado presente en algunos talleres, pero el taller que hicimos en el Centro de Extensión, en el Centex, en Valparaíso, lo guió Vania Montgomery. Yo nunca supe qué pasó. Tratar de pensar de forma fragmentada, pero dejar que las cosas pasen. La confianza creo que fue lo más importante. Y también acá hay algunas fotos. Este fue uno de los dos talleres que hicimos en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, que se llenaron mucho y fue muy bonito, porque existe una tendencia de pensar, creo, que a veces que la educación no está conectada con fenómenos sociales, y yo creo que sí. Y la prueba es que fue mucha gente. Y le enseñas algo, compartes lo que sabes, y ahí está Felipe Baeza haciendo la primera parte del taller. La alegría de construir algo, en este caso era construir memoria. Este es el taller que hicimos en el Museo de Artes Visuales en Santiago Centro, que era el epicentro de estas protestas. Este es un taller que hicimos en Oficinas Meteoro. Ahí está Lucas. Trabajando en una fotogrametría en una iglesia. Y acá, por ejemplo, este es el primer taller que hicimos. De hecho, este es el primer grupo. Está Rafael Gendelman ahí en la foto, está Josefina Bushman, está Lucas, está Saraí León, que participa muy, muy activamente. Francisco Cangas también participa muy activamente. Y el de la polera chistosa soy yo. Este es el taller que hicimos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Fue bonito conectarnos con ese museo. Porque era un problema de hacer memoria al tiempo que sucede. Este fue otro modelo enviado desde Valparaíso. Este me conmueve particularmente, es una escultura muy importante en Puerto Montt que se llama Sentados frente al mar. Como ven, la actualizaron un poco, ahora tienen tatuajes, como cualquier joven contemporánea. Pero el tatuaje en el brazo de ella dice "No hay plata para el pan", que Sentado frente al mar es una canción, y la versión popular de la canción dice "Mañana no hay plata para el pan", y eso es lo que dice la escultura. Entonces se actualizó la escultura, el monumento. Y sobre lo del experimento artístico y educativo, que es una parte que nos importa muchísimo y que tiene que ver con el destino de este archivo. No nos interesa que se acabe en el archivo, creemos mucho en procesos abiertos. En un principio la propuesta surgió de la necesidad de hacer este archivo, de la imposibilidad de dictar clases normalmente, entre comillas, ¿no?, en una escuela de arte. Pero también empezaron a pasar otras cosas con el proceso. Por ejemplo, en fotogrametría, esto, mucha gente tal vez lo ha ocupado, pero esto para mí es como la imagen del exceso total, ¿ya? Y una especie de epifanía del individualismo. En fotogrametría, para sacar fotos de una persona en un instante, digamos, se combinan muchísimas cámaras fotográficas al mismo tiempo que toman la foto a la vez. Cuando hicimos los talleres, una de las cosas que sucedió fue que nos preguntamos, tenemos un taller y tenemos 40 personas, ¿qué tal si en vez de hacer
esto que sale acá, que es un rig profesional, hacemos un rig humano, porque hoy en día todas las personas tienen sus propios dispositivos de captura de imagen. Entonces organizamos este rig de captura fotogramétrica humano, nos sincronizábamos, cantábamos 1, 2, 3, sacar la foto y después la foto se mandaba a fotos@antesdelolvido.cl y nos encargamos de producir la imagen. Le pusimos hartos nombres a esto. La anti-selfie, el cabildo fotográfico, la foto coral, la genkidama fotográfica, etc. Este es parte del proceso. Después acá hay una versión ya animada donde pueden ver un poco la performance. Era muy bonito, ya, porque era muy bonito la idea de pensar en hacer una... que era posible, en vez de... era posible crear una imagen literalmente de forma colectiva. Y de hecho, una de las cosas interesantes que pasan con fotogrametría es que una vez que tú procesas las imágenes, salen dónde estaban, tú puedes ver dónde estaban las fotos. Entonces, era muy emocionante en el proceso de estos talleres que cuando procesábamos las fotos, veíamos que se veía que era una foto hecha de muchas personas. Nosotros estamos atravesando ahora un proceso constitucional importante, la representatividad es importante. Y saber que eres capaz de construir una imagen, para un momento como ahora, es por lo menos para nosotros un gran estímulo para pensar de que se pueden hacer otras imágenes, otras formas y tal vez otra sociedad, digamos. Otras de las salidas que hemos pensado, nos interesa que no se acabe, que en el fondo que este archivo sirva como un insumo para imaginar otras cosas, lo cual está dentro de los desafíos que tenemos, que son darle continuidad a esta forma de crear y seguir persistiendo en descubrir, develar cuáles son estos nuevos hábitos de creación. Entonces, esta imagen que está acá, por ejemplo, es un proyecto que tenemos en carpeta, pero que es de juntar las fotogrametrías que tenemos de los múltiples monumentos. Es el monumento a Manuel Baquedano, los múltiples monumentos de Plaza Dignidad, y tratar de crear una propuesta de un monumento que combina todos estos tiempos, tallando los grafitis en bajo relieve, pensar el monumento en el fondo. También hicimos exposiciones en el Centro Nacional de Arte Cerrillos. Ha sido un muy bonito proceso. Y también otras expresiones han sido, por ejemplo, esto que surgió en pandemia, que fue un taller de graffiti digital, en donde ante la imposibilidad de... o a veces la falta de ganas. No a todo el mundo le gusta salir a rayar monumentos. A veces por vergüenza... qué sé yo, pero hicimos estos talleres de graffiti digital cuando estábamos en cuarentena, en donde con uno de los modelos participaron más o menos 200 personas. Enseñábamos a pintar este modelo digitalmente y luego compartirlo. Entonces era una especie de virtualidad, digamos, de cultivar la imagen del monumento sin necesidad de estarlo, de mantener viva el ímpetu creativo, digamos. Y salieron muchos monumentos que están en el... muchas versiones de monumentos. Y lo de concebir antes del olvido como una plataforma, digamos. Esto lo partimos en octubre, noviembre del año pasado, pero... Y este PowerPoint, de hecho, es de ese minuto. Creo que podríamos decir de que era una plataforma web con puntos de contacto físico. Eso, si no me equivoco, me lo señaló Vania Montgomery. Y hoy, donde el tema de la virtualidad es tan importante, como que resulta, no sé, fue una especie de ensayo, lo de pensar en trabajos colaborativos virtuales que no van en contra o no se oponen a lo material, digamos. Y esta es la página web que tenemos, que es antesdelolvido.cl, que todavía no está actualizada. Estos archivos se han presentado, están alojados en Sketchfab, liberados, han aparecido en videoclips, de hecho, de Frank Coyote, fue una gran alegría. Pero la idea es que esta página, en el fondo, tengamos todos los archivos, porque de momento tenemos más imágenes que capacidad para procesarlas. El ímpetu fue sacar todas las fotos posibles y ver después cuándo las íbamos a poder registrar, o sea, traspasar a modelo. Estas son algunas de las reuniones que hemos tenido virtuales. Entonces ahí está Francisco Cangas, Marcelo Fica, Josefina Bushman, Nora Sally, Kurt Malonek. Nos conocimos por los talleres. Eso también fue muy bonito. Gente que nunca habíamos hablado antes. Y ahora somos amigos. Una vez alguien me preguntaba qué era lo que había producido antes del olvido y lo que dije, bueno, lo que produjo es comunidad. ¿Qué mejor? Y
curiosamente también ha salido en hartas otras partes. Ese es un texto que escribió Matías Thaler, tiene una organización que se llama MAPA. También salió este número de Protesta de Patrimonio, donde tuvimos la oportunidad de escribir. Josefina Guzmán es antropóloga, entonces tratamos de combinar nuestras distintas aptitudes. Y eso, ahí les dejo el link a Antes del Olvido. Hay un Instagram, funciona un poco más, y el Sketchfab, donde todo está perfectamente disponible y bajable. ¿Y cómo cierro esto? Ahí está. Allá. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Es súper interesante, ¿no? Estos procesos que se empiezan a desarrollar, donde también toda esta retórica que existía mucho tiempo acerca del mundo digital, el mundo físico, parecían como separadas, ¿no? Esto viene justamente a desmontar esa idea de igual como un mundo en que iba a estar solamente pegado en la pantalla y mientras en las calles ocurrían otras cosas. Yo creo que eso cruza el trabajo de ustedes dos y también de mostrar esta historia reciente, de no perderla. Porque uno de los problemas que tiene la historia, la historiografía en general, es eso, ¿no? El corte que se hace, qué es lo que entra, qué es lo que no entra, la historia que nosotros llegamos a conocer. Que lamentablemente yo me atrevería a decir que es muy fuerte, sobre todo en el campo de la historia del arte, propiamente tal. O sea, creo que ahí también tenemos un problema de grandes omisiones. O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo por justamente recuperar estas historias de artistas que han estado comprometidos. O sea, esta cosa del artista que empieza a ceder su autoría no es una cuestión de ahora, es una cuestión que empezó hace mucho tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en El Siluetazo, no sé si lo recuerdan, que era una acción colectiva que hicieron en Argentina, que fue motivada por unos artistas cuyos nombres pasaron al olvido, que eran tres profesores de la universidad, y lo que hicieron fue convocar en una manifestación a la gente a que se prestara su cuerpo para recostarse en el suelo y marcar la silueta. Y era una forma de manera pacífica, dar cuenta, hacer una especie de visualización de la cantidad de personas desaparecidas en la dictadura en Argentina. Lo interesante de eso es que luego eso se convierte también en un programa, o sea, se convierte en algo que se replica en Chile, que se replica en Perú, que se replica en Paraguay. O sea, ahí también el rol del artista como alguien que está utilizando esa sensibilidad para la cual ha sido entrenado, ¿no? Como de trabajar con el material, de trabajar con la sensibilidad, de trabajar con la metáfora, pero para hacer cuestiones que luego sean cuestiones que las pueda tomar, que las pueda resignificar. De hecho, la cuestión de los argentinos a los que me refiero, que eran Aguerrevi, no me acuerdo bien, Sekel, Flores, creo que eran eso, me puedo estar equivocando en los apellidos. Ellos además se inspiraron en un cartel de un artista polaco que había hecho una portada para un número de la UNESCO donde hablaba de Auschwitz. Y eran puras, se veía casi como un electrocardiograma, pero si tú te acercabas eran siluetas que estaban representando la cantidad de personas que pasaron por Auschwitz. Entonces, este proceso, ¿no? Como de ir de alguna manera como en una cadena, de ir resignificando esos materiales. O sea, pensar que terminar con el mito, ¿no? del artista, del autor como un genio, como que no se conecta realmente con otros artistas o con otras personas que no tienen la etiqueta de artistas, pero que están trabajando desde lo creativo. Y ahí interesante la recuperación justamente que hace Julieta, ¿no? Los acercamientos creativos, de estos comentarios críticos de mujeres, ¿no? O sea, desde esta ola feminista que ha inundado a toda Latinoamérica. Entonces es interesante ahí preguntarte, Julieta, ¿tú cómo has pensado seguir moviendo quizás esta misma metodología de trabajo, quizás con otros edificios públicos, otros monumentos? Creo que en una cosa que he pensado mucho del caso de nuestra Victoria y, pues, de este proyecto en específico, fue que una cosa que lo hace particular es el hecho de que en México no se está dejando ver estos actos de protesta. O sea,
horas después, o podría decir que hay casos en donde minutos después ya hay personal, ya sea de limpieza o policías, que empiezan a tapar y a cubrir todo. Entonces, de hecho, ahorita ya ha habido casos en donde prevén marchas, prevén protestas, y antes de que sucedan, o quitan las estatuas o las forran de plástico. Entonces, ahorita estamos casi casi que en una especie de pues pelea por, no sé, quién, o sea, quién gana, ¿no? Y quién, si el gobierno logra primero como proteger sus monumentos o que nadie los vea, o si los grupos de feministas logran distraerlos y a lo mejor y como mandar mensajes confusos y tomar otros espacios. Entonces, pues se ha vuelto como una situación muy complicada. Y por lo mismo creo que para mí el hecho de trabajar justo con la Victoria Lava, creo que sí fue muy especial porque es el monumento que simboliza la independencia de México, que simboliza como todos estos héroes de la patria, ¿no? Que son personajes reales que están retratados ahí, mientras que los personajes de mujeres que están retratados en ese monumento son heroínas, ¿no? O son estos como mitos, o sea, pero no existen, ¿no? Entonces, en realidad, estoy como, ahorita sigo muy, muy clavada en seguir como tratando de, pues, aprender mucho más de este proyecto en específico, más allá de como seguir documentando, sobre todo por lo complicado que ha sido en el caso de México. De hecho, el poder entrar y documentar la victoria fue un caso como muy, muy particular en donde tuve mucha suerte y el apoyo de pues, mujeres que sí están a favor de poder hacer un registro y de poder como guardar esto en nuestra memoria, y mujeres que están trabajando dentro del gobierno, ¿no? Pero que a lo mejor y sin pues decirlo en voz alta, pueden, por el acceso que tienen, darnos permiso a entrar, pero pues sin que se enteren, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada que no me ha permitido documentar como quisiera más monumentos. Pero por lo mismo creo que también hay mucho que seguir sacando de este proyecto. O sea, hay muchas pintas, muchos nombres, ¿no? De víctimas que están ahí. Entonces, me interesa mucho seguir estudiando este. Es muy, muy bonito además que esta estatua que simbolizaba la independencia, pero también de alguna manera simboliza todo un régimen como del arte más conservador, ¿no? Entonces está muy bien esa impugnación. Y es muy interesante también, si uno tendría que hacer toda una historia de cuáles han sido las intervenciones que han hecho los artistas sobre los monumentos. O sea, que no sé qué piensan ustedes ahí, porque ahora, por ejemplo, en Chile también pasó que empezaron a decapitar de frentón los rostros, ¿no? O sea, los cuerpos de los personajes representados ahí como un acto, y no solamente en Chile y en América Latina, sino que también en Estados Unidos. Me acuerdo que hace un par de años, antes de toda esta ola de antimonumentalismo, me acuerdo que hace como unos 2 años más o menos sacaron también un monumento al doctor Sims, que era un ginecólogo que practicaba con mujeres negras sin anestesia, ¿no? Y era el padre de la ginecología, ¿no? Y fue justamente gracias a las acciones de movimientos feministas, de mujeres negras, que hicieron una serie de performances en las que estaban ahí paseándose con batas ensangrentadas, que lograron hacer que retiraran ese monumento. Y ahí viene una pregunta súper interesante también, que no toca exactamente con el trabajo de ustedes, pero que está claramente relacionado, que es como, ¿sacar los monumentos o intervenirlos? ¿Sacar los monumentos o comentarlos? Estoy pensando, por ejemplo, a
una acción que me gustó mucho de un artista colombiano, Nelson Fori, quien hace más de 10 años atrás también hizo una cuestión súper simple que me pareció tan elegante, que era ponerle a los monumentos de todos los próceres de la independencia esculturas, o sea, perdón, pelucas afro. Entonces de repente convirtió a todos estos señores ahí blancos en africanos o afrodescendientes, porque él lo que le interesaba era también hacer una operación como de recordatorio que la población de origen africana también fue muy importante en todos los procesos de independencia y eso no quedó en la historia, ¿no? Entonces, la tierra es nuestra, caballero. Ese me acuerdo que era el nombre de una serie de intervenciones que hizo él en esa línea. Entonces, es muy interesante esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto comentar así creativamente, intervenir los monumentos o sacarlos? Sacar esos monumentos que están en el fondo enalteciendo a personajes que serían ignominiosos, ¿no? Que están atentando contra una cultura, contra los valores que hoy día se tienen, por la misoginia, por racismo, por lo que sea. ¿Qué piensan ustedes? O sea, yo creo que un personaje que hizo algo malo, ¿para qué? La práctica de eliminar, de borrar, no es nueva. Lo raro es que nos cueste tanto. Por otro lado, la pregunta que haces de si los monumentos deberían ser removidos o alterados o dejados, si me permites una analogía biológica bonita, yo creo que lo que pasó con algunos monumentos acá es que funcionaron como un coral. Era como un coral creativo, entonces un arrecife de creatividad. Entonces, yo la pregunta que me haría es cómo inventamos monumentos que estén abiertos a eso y que no sean tan divisivos en el sentido de que, pucha, no son discutibles. Estamos en un momento civilizatorio, además, en donde, no sé, pues Internet destruyó la línea entre archivo y memoria. Es un medio de comunicación y un archivo al mismo tiempo. Y esto fue una expresión de eso nomás. Sí, de acuerdo. Y creo que también parte de eso implica pensar en las materialidades, ¿no? Y en esta obsesión por la piedra, y en construir en materiales que, pues, van a durar para toda la vida, ¿no? Y a lo mejor y necesitan ser más efímeros, o sea, necesitan representar a la sociedad civil. Y nuestros valores hoy en día han cambiado, entonces el estar amarrados a materiales tan permanentes como lo es la piedra, pues yo lo encuentro algo problemático. Interesante, también me acordaba viendo los trabajos de ustedes de algunas intervenciones que también hacía Christoph Wodischko, que hacía esto de proyectar sobre monumentos otras imágenes que venían justamente a discutir la simbología que esas imágenes tenían desde el poder, porque igual es bien violento tener que estar sometidos uno como ciudadana, ¿no? a imágenes, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí también bien fuerte que creo que en este momento en el que estamos ahora, donde todos podemos producir imágenes, es súper importante este tipo de acercamiento, como dices tú, o sea, convertir eso en algo dinámico, en algo donde todos también podemos tener estas voces y generar esta especie de concierto visual, ¿no? Que me parece súper súper notable. Mucho se habla hoy día, por ejemplo, de la cantidad de imágenes que creamos, tantas imágenes que creamos, pero también a mí me gusta mucho lo que dice una filósofa chilena, Andrea Soto, que dice, no hay saturación de imágenes, hay ausencia de imágenes, porque lo que tenemos en el fondo es y ese es el problema. O sea, estamos, claro, estamos repletos de imágenes, pero todas son las imágenes de la selfie o del café que me tomo en el café hipster de turno, ¿no? O sea, como que habría una acumulación de imágenes, pero imágenes repetidas. Quizás lo que justamente están faltando son esas imágenes distintas, esas imágenes que colaboran a pensar más críticamente cómo nos estamos relacionando con nuestro presente, no solamente con nuestra historia.
Llamo también, me dicen que nos quedan como 15 minutos, entonces llamo también a la gente que está escuchando, viéndonos, si tienen alguna pregunta o un comentario también que quisieran transmitir por acá. Ahora es muy interesante lo que tú mostrabas, Julieta, de llevar también, de devolver esta imagen, esta imagen que tú lograste rescatar de alguna forma, devolverla a la calle y empezar a registrar también qué es lo que pasa con esa imagen, cómo sigue siendo la imagen un espacio para la discusión de anónimos que circulan por la vía pública. Si quieres nos cuentas un poquito más sobre qué ha pasado con esas imágenes cuando se convierten en cartel y las instalas en las calles. Claro, he visto muchas en donde sobre estas imágenes escriben nombres de mujeres que han sido víctimas de violencia o mujeres que han muerto por esto. Eso es de los aspectos más interesantes. Creo que es lo que más me ha tocado ver, es nombres de víctimas encima de estos carteles. Y es muy interesante otra vez este proceso como recursivo de pintar, o sea, pintar encima de un monumento que a lo mejor se convierte en una imagen simbólica sobre la cual de nuevo se empieza a pintar, ¿no? Como esta necesidad incesante de humana, de poder como expresar, pues sí, nuestra voz y las injusticias sobre estas imágenes. Y Cristóbal, cuando el resultado de los talleres que han hecho, que por ahora está en la página web, por ejemplo, están cerrados también, tú mencionaste que hay un interés también de convertir eso en algo también físico y de llevarlo al espacio público. ¿Han hecho algún tipo de acercamiento en torno a eso? ¿Hay una forma como de devolver eso que se tomó de la calle y devolverlo a la calle? Hemos tenido como dos o tres acercamientos. La pandemia tuvo un efecto bien fuerte, también económico, porque como somos un grupo de gente que no es homogénea ni socialmente ni económicamente, ese proyecto ahora lo que tiene es más es tiempo. Sí, nos gustaría llevarlo a la calle, pero nos interesa, ¿sabes qué? Yo creo que lo que nos pasa más, el tema de la imagen que decía ahí, que decías es interesante, porque las imágenes no son solamente, tendemos a confundir imágenes con fotografías, pero hay imágenes que no sabemos cómo son, entonces más que nada cualquier cosa que nos permita conjurar una imagen de lo que las cosas van a ser, no necesariamente una imagen visual. A veces hay, no sé, pues como el monumento a Tatlin, como idea es igual de fuerte que como instalación. Claro, pero igual hay algo que sucede cuando está esa imagen en el espacio público. Lo digo a propósito, por ejemplo, de esta intervención lumínica del colectivo Delight Lab, que es un colectivo chileno que empezaron trabajando con mapping, pero hacen proyecciones de todo tipo, trabajan con luz básicamente. Y que hicieron un gesto que era proyectar una palabra en plena pandemia, que era la palabra hambre, que fue tremendamente polémico, desató la furia de todo el sector vinculado al gobierno, porque era claramente una crítica a la desatención que tuvo el gobierno con la gente que se quedó sin trabajo. Y alguien por ahí me acuerdo que dijo, pero podrían haber hecho un Photoshop de esto, no era necesario hacer la proyección. ¿No? O sea, lo digo justamente un poco para discutir lo que acabas de decir, o sea que quizás sí hay algo que todavía nos convoca de una manera mucho más fuerte que aquello que se queda solamente en el terreno de la representación. O sea, nos encantaría. Claro, como bien dice, igual hay dificultades. El taller, por ejemplo, que hicimos en Cerrillos, nos quisieron cambiar el taller porque no se podía hacer un taller sobre hacer versiones del monumento un día antes, no, 3 horas antes, y es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí, sería lindo hacerlo. Yo creo que lo más importante igual con estas cosas es mantener la inspiración,
si mantenís eso vivo, eventualmente yo sé qué va a ser. Y tiene un lado muy bonito, ¿no?, de pensar que todavía el arte convoca, ¿no? O sea, pensándolo en cierta, no sé si te ha pasado a ti, Julieta, o a otras personas, pero por lo menos en ciertos ambientes artísticos, intelectuales, hay una especie como de esa sensación que un filósofo chileno, Sergio Rojas, habla como del agotamiento, como de un arte agotado, ¿no? Como que el artista buscando temas, y que eso ya no está conectado con lo social y que de alguna manera se genera, pensando en esta tradición del cubo blanco, se genera esta especie de lugar solipsista del artista enfrentado consigo mismo y con su propio lenguaje, y que eso no llega a la gente, y que a la gente lo que le llega son otro tipo de cosas, que a veces son mucho más ricas y más entretenidas, que es lo que produce cualquiera, por ejemplo, que hace un video y lo viraliza en YouTube. Entonces, como que acá viene una oportunidad, creo, para pensar también el arte desde su dimensión política, no solamente representativa, sino que desde una acción política posible para quienes están o se identifican como artistas. No sé ahí cómo lo han tomado, no sé. Pasa mucho eso, como el artista que habla de lo político, pero lo habla para una galería de arte, donde les parece súper interesante, pero que en realidad no toca la piel de lo que está ocurriendo en el cuerpo social. Solamente la representa. Acá habría como una oportunidad, quizás justamente desde estas operaciones de rescate de esta memoria, de las acciones creativas que está haciendo gente que no tiene el rótulo de artista. Sí, creo que, bueno, por lo menos en mi caso, para mí en este proyecto ha sido muy importante justo como pensar en las distintas salidas. Y pues sí, o sea, yo sí opero en distintos contextos, ¿no? O sea, sí opero en contextos más tradicionales, como lo que es una galería o un espacio de exposición muy institucional, como lo que es un museo. Sin embargo, también me interesa poder llevar esta conversación al espacio público, que otra vez es ahí donde comienza todo este movimiento. También me interesa que este material sea de libre acceso, por lo mismo en mi página se pueden descargar todos los archivos de este registro en 3D y cualquiera puede utilizarlos. Entonces, creo que es muy importante pensar en los distintos contextos en donde estás operando y cómo vas a comunicar estos proyectos. Y creo que, o sea, para mí también es interesante presentar esto en espacios como museos, porque creo que mucho de la crítica también es hacia estos espacios, ¿no? Es como una crítica institucional en donde, pues, el hecho de que estén invitando a ver estos proyectos significa que están queriendo entrar en esta conversación también, y también están imaginando otras formas de entender el arte. Sí. Perdona, es que no, es raro, pero ese modelo agotado que dice Rojas, o sea, yo creo que tiene que ver con la... con el arte como un lugar al cual llegar y como un recurso no renovable, en el fondo con la creatividad como un recurso no renovable y con un cierto grado de tacañería. Porque si tú compartes las cosas como lo que está diciendo Julieta, lo que tratamos de hacer nosotros, lo que estás haciendo es confiar en que se pueden generar más cosas y que tú no tienes que ser la persona que hace todos los sentidos, que las cosas van más allá de ti. El modelo está agotado porque tiene una lógica que es extractivista. Es así de simple. Sí, y justo con eso, claro, uno de los temas que uno podría pensar también es conceptos como el apropiacionismo, o sea, como me estoy apropiando también de cuestiones que hacen los movimientos sociales para hacer obras, ¿no? Entonces también ahí hay un tema que es delicado, y me imagino que también lo han pensado, ¿no? Porque, lo digo porque, más allá de que tú estás haciendo talleres, pero eres... Cristóbal, eres tú el que está acá sentado mostrándonos esto, Julieta lo mismo, o sea, ahí no sé, pues me pongo ahí picaneando, ¿no? Un poco con el tema, me acuerdo del poema este de Brecht, ¿no? ¿A quién pertenece el mundo? Cuando hacía como toda esta descripción de la,
de los grandes monumentos arquitectónicos y le pertenecen al escultor o a todos los que trabajaron ahí? ¿Dónde están esos nombres? Se nos olvida eso, ¿no? Que son problemas que me imagino en algún momento también cruzan, ¿no? Cuando están aludiendo a este tipo de enfoques, ¿no? En algún minuto teníamos, o sea, bueno, nosotros tratamos de repartirnos quienes hacen las charlas, pero por ejemplo en ese monumento prototipo de remix, digamos, del monumento a Baquedano, me acuerdo que pensábamos qué lindo sería que la placa dijera todas las personas que sacaron la foto y todas las personas que editaron el monumento, como en los monumentos tradicionalmente nombran a todas las personas que fallecieron en un lugar. No un monumento a los muertos, sino un monumento a los vivos. A veces, bueno, a veces toca que uno está y a veces toca que otra persona está, pero eres parte de una cosa más amplia, creo. Sí, creo que, o sea, yo también... No, dale. Tengo que mirar para allá. También he pensado mucho en este tema, claro, durante todo el proceso, el tema de apropiación, y pues creo que mucho de la naturaleza de mi trabajo tiene esto por default, y creo que en este caso justo para mí, como es un tema muy delicado, pues sí lo tomé como con mucha seriedad, y creo que pues aparte de que yo me considero parte de este movimiento feminista, creo que si a lo mejor si yo no hubiera hecho este registro y este trabajo, esta imagen no existiría en nuestra memoria, y prefiero recibir la crítica de ser alguien que se apropia a no atreverme a hacer un proyecto como este y que esta imagen no exista. Creo que ha empoderado a muchas. Entonces, pues sí es un tema como a lo mejor y problemático, pero no porque sea problemático creo que no lo debamos hacer. Mira, es parte del movimiento. Acá me avisan que hay una pregunta de María José Ríos. Pregunta, ¿comunicar es más importante o decir y actuar? Es que hoy en día son lo mismo. También es una cosa civilizatoria, pero ahora no hay... La distancia entre acción y representación se acabó. De hecho, volviendo al ejemplo que ponía ahí de Delight Lab, de las cosas más interesantes es que sí, fue un hecho real, pero ¿quién lo vio? Estábamos en cuarentena. Fue representación y acción. Muchas de las interpretaciones que hacen son acciones que no se ven, que operan como representación y acción. Sí, y además lo interesante es el diálogo que generan, ¿no? O sea, la discusión que generan. O sea, creo que es como lo que comentaba Julieta, ¿no? De poner el cartel y la gente que va escribiendo los nombres encima, o arrancando el cartel. Que es lo que les pasó a los Delight Lab, que cuando proyectan esto, al día siguiente y hacen otra proyección con otra palabra, que era humanidad, creo, si me equivoco, vinieron gente pagada por grupos de derecha, para tirar una proyección de luz que borrara la proyección de los otros. O sea, yo lo encontré, eso ya para mí era epifánico, ¿no? Era como de Goebbels. Era total, era muy de ciencia ficción, o sea, una guerra de batalla de luz. Y nos habla justamente de que todavía el campo de lo representacional o simbólico se sigue siendo, sigue impugnando. Y sigue siendo un campo de batalla. Mira, batalla cultural, ideológico, etc. Suceden cosas bien, bien interesantes. Y por otro lado, el tema creo que también es muy, muy bonito de pensar lo que proponían ustedes con esta lógica de talleres. Talleres enseñando a hacer talleres. Eso, cuando lo mencionabas así, me recordaba toda la corriente de educación popular que hubo en Chile en los años 70, de la cual alcancé a formar parte en los 90, todavía me tocó trabajar en talleres de alfabetización de adultos, donde lo que hacíamos era enseñarles a las personas a enseñar, a leer.
y eso tenía un poder de réplica que era súper interesante y para la cual justamente estaba pensándose esos modelos que vienen de Paulo Freire, este educador brasileño, desde la idea de horizontalidad, ¿no? Que también tiene que ver con lo que estamos hablando respecto al acceso a la imagen, al acceso al monopolio de la historia y el monopolio de quienes antes tenían el rol de ser creadores de imágenes, que eran los artistas o los publicistas, tiempo después. Y ahora todos somos productores de imágenes. Esa es una cuestión bien inédita, o sea, absolutamente en la historia, ¿no? Antes solamente el que era bueno para el dibujo era el que podía pintar en las paredes de la caverna, qué sé yo, ¿no? Estás muteado, parece. Me mutearon porque había un ruidito ambiente. Ah, sí, es que atrás mío hay un panorama. Sí. No sabría qué responderte porque me desconcentré con la muteación. Sí, no era una pregunta, era un comentario en torno a esto de generar talleres y que esto hablaría de una horizontalidad y que también es la misma horizontalidad que tenemos hoy como productores de imágenes. Otra forma de hacer nomás, pues si pasó ahora también con lo de la pandemia, que de repente te preguntas ¿por qué trabajo en una oficina? ¿Por qué las clases solamente son en salas de clase? No es echar todo lo de atrás por tierra, pero, o sea, porque, no sé, los griegos hacían clases en jardines, los epicúreos, los cínicos hacían clases afuera de cementerios. ¿Por qué todas las cosas tienen que ser iguales? O sea, biológicamente, genéticamente, eso es un desastre. Sí, total. Y llevamos mucho tiempo con eso. Seguimos con ese mismo esquema y lamentablemente también estas personas que se trasladó, por ejemplo, a hacer clases online fueron replicando lo mismo que la sala de clases, finalmente, a menos que empieces a pensar otras maneras de alterar esa lógica. Por defecto sigue siendo la misma esquema. Entonces, como que cuesta mucho eso. Cuesta mucho realmente como terminar con el paradigma anterior, ¿no? Creo que ahí hay algo que sigue siendo un desafío para nosotros quienes estamos, además, trabajando desde el vínculo con las tecnologías, que supuestamente las tecnologías deberían traer esta idea de innovación, que palabra cooptada por todo esta, por la mercadotecnia, finalmente. Bien, bueno, yo creo que nos estamos acercando ya, ¿o no?, al final de esta charla. No sé si hay alguna otra pregunta de nuestro querido público si algo más que quisieran comentar, algún punto que faltó quizás mencionar del trabajo que están realizando. Nada, yo agradecerte mucho a ti, Valentina, y a ti, Cristóbal, por estar aquí y por esta conversación. Es muy interesante ver lo que se está haciendo desde Latinoamérica y el sur y creo que es importante que estemos como más comunicados entre nosotros. Sí, total, total. Yo misma, sí, lo que valoro de esta época de pandemia es que me han invitado a muchos foros así latinoamericanos y que los podríamos haber hecho desde tanto tiempo, no era necesario buscar un fondo y pagar pasajes, nos encanta, no quiere decir que no me guste viajar, adoro, pero no era necesario para poder conocernos y también ver esos puntos en común que tenemos, porque son procesos muy similares, con contextos distintos quizás, pero animados por una misma necesidad de cambio. Yo creo que eso está como detrás de esto, ¿no? La necesidad de cambiar ciertos paradigmas, de pensar otras formas renovadas de pensar lo creativo, no prioritario del mundo del arte. Esto no para acabar con las galerías y los museos, sino que para convivir con eso desde una perspectiva horizontal. Desmuteate. Que me motive. No, totalmente de acuerdo. Yo también creo, o sea, yo tengo una práctica de artista también, digamos, tradicional en ese sentido, pero no tengo por qué elegir una cosa a la otra. O sea, hay procesos, María José Ríos preguntó por procesos paulatinos o históricos, pero
la Venus de Bouguereau es como 50 años después de que Courbet pintaba cosas revolucionarias, entonces uno para atrás las cosas parecen consistentes, pero estas cosas son así, está bien que así sea. Pero muchas gracias, estoy muy feliz de haberlas conocido a ti, Julieta, te había visto muchas veces antes, te prometo que sin psicopatear, pero ya había visto el trabajo y un gusto tenerte acá. Si estuviera al frente tuyo te pediría que me firmaras una de las victorias. Valentina, yo sé que está en la playa y me encantaría ir para allá y no tengo idea dónde está César, pero muchísimas gracias por todo lo que toda tu gestión. Gracias a ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Oigan, pues de verdad, qué lujo tenerles acá. Tengo varias líneas apuntadas acá, no las voy a decir todas porque ya estamos cortos de tiempo, pero me ha parecido bastante sugerente la manera en la que han mencionado cómo estos ejercicios colectivos y cómo este mapeo colaborativo puede tener, digamos, un cauce hacia la creación de las ruinas del capitalismo, ¿no? Que mencionaba Cristóbal, y cómo si no existen, o si bien no es que las esté dando el mismo sistema, ¿no? No es como que tengamos una opción de salida que normalmente como el sistema hegemónico nos da las posibilidades de estar contra él, ¿no? ¿Qué otras posibles fugas reales y tangibles puede haber justo para tramar esas reescrituras de la historia, ¿no? Y algo que nos interesaba y que nos interesa bastante en Inmersiva, pero en general, con distintos grupos, con varios colegas, es estudiar de la herencia tecnológica, ¿no? ¿Qué futuro estamos dejando de alguna manera con nuestra apropiación y nuestro uso de las tecnologías? ¿Qué futuros se han cancelado por lo mismo? Pero al mismo tiempo, ¿qué futuros están abriéndose, ¿no? Y aquí me conecto mucho con la pieza Nuestra Victoria de Julieta Gil, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay distintas capas de intervención, tanto en el espacio público, cómo se lleva a distintas plataformas, pero desde luego al espacio privado también, ¿no? Porque todos hemos visto yo he visto en varios lugares que tienen pegado el póster, ¿no? De tu proyecto, de Nuestra Victoria. Entonces me parece importantísimo justo cómo se detonan otras conversaciones y que nos confrontan todos los días, ¿no? No necesariamente tienes que pasar por el ángel para ver como todas las capas de andamiajes históricos y simbólicos sobre los héroes nacionales, sino pues también actuar desde lo común y desde lo cotidiano sobre nuestras microviolencias, sobre nuestros micromachismos y llevar esta conversación permanentemente, ¿no? ¿Qué cosa, Valentina, lo de la guerra de batalla de luces, ¿no? Este facho mapping no lo puedo creer, así es. Está increíble. Ahí luego nos pasas el dato para hacer el trabajo psicológico de la fachogresía. Y acá todo, es que de repente, de un momento a otro, yo diría que, por lo menos en nuestro país, como que se hubiera glitcheado, como que Chile se glitcheó, así como que pasar cosas raras, así yo decía, esto no es Chile, esto no es Chile, así como, de un carácter así muy absurdo, donde el despliegue creativo vino de lado y lado, generalmente del lado de la represión de una manera muy torpe, muy tonta, donde la gente también empezó a pensar que tenía una voz muy armada respecto a las cosas, y desde sobre todo los gente más joven empezaron a hacer un despliegue creativo. Estaba pasando algo distinto en el monumento. De hecho, yo me acordaba hace poco nomás, ni siquiera esto fue el año pasado, como ahora apareció de rojo, pintado de rojo, al otro día estaba pintado de blanco, y muchos tomaban el gif animado de la pantera rosa cuando pintaba rosa y llegaba el otro pintando azul, y era exactamente lo mismo, o sea, un nivel también como que entero Chile se convirtió en una gran performance, en una gran acción artística, absurda, surreal, realismo mágico. Es una cuestión muy, muy, muy curiosa, sí. Es bastante curioso, y creo que sí, sería interesante mapearlo porque tanto en Chile, bueno, como en distintos países también, y pienso acá, por ejemplo, en toda la marea azul, ¿no? O antiaborto, y que también
luego se han aventado unas presentaciones increíbles, ¿no? En Guanajuato, como hace un año, pusieron en una plaza pública, vistieron como un centenar de nenucos, de estos muñequitos, y los pusieron todos y los personificaron y empezaron a hacer como todo un ritual, un poco como para llamar a la compasión de la gente, ¿no? Y de las familias, pero pues era en sí mismo caricaturesco, ¿no? El momento, y estaría bueno hacer un compilado de todos los performances que ocurren, ¿no? Sí. La derecha, y bueno, eso, y pues Valentina, en serio, muchas gracias por haber estado acá, por haber estado anunciando y enunciando estas claves, ¿no? Tan precisas, tan agudas, que nos ayudan a entender y a problematizar este tipo de proyectos y a problematizarnos, ¿no? Al respecto de... Quiero agradecerles bastante al estrés por haber estado acá. Sabemos sobre todo en estos tiempos tan complejos, donde en la pantalla, ahora viendo los fondos, parece que todo el tiempo hacemos un esfuerzo porque estemos como en un espacio al margen de la vida, ¿no? Justo es muy curioso cómo el trabajo inunda todos nuestros espacios sin ningún problema, pero cuando la vida entra en la pantalla, como que nos excusamos, ¿no? Es como, perdón, no, pero como que tratamos de buscar otro espacio. Y por eso les agradezco justo por haberse dado este momento, ¿no? Dentro de toda la carga de trabajo y todas las cosas que se... todos los bordes que se difuminan, todas las cosas que se empiezan a inflar. En estas épocas les agradezco bastante los tres. También quiero invitarles a seguir la conversación. Justo dice que soy como un jefe de Dunder Mifflin, exacto. Y pues eso, agradecerles a todas, a todos, a todos quienes nos han sintonizado. Sigue la programación de Inmersiva hasta el sábado 5. Tenemos una muestra de piezas en línea. Tenemos bastantes conversatorios todavía. Simultáneamente, ahorita estamos también teniendo un ciclo de meditaciones sónicas que guía Ana Cecilia Medina en colaboración con el Centro de Deep Listening en México. A las 6 tenemos una conversación sobre tecnologías digitales ancestrales con Mónica Nepote y Bárbara Santos. Y pues eso, la invitación está a que sigamos por acá, conectados, tramando, y muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias al equipo de operaciones, a Fernando Larios, a Reina, a todo el equipo del CCD por hacer esto posible, y acá seguimos. Súper, gracias. Chao. Placer. Gobierno de México.